El equipo contará con todas las características que requiere ingresar a eventos de talla internacional y, según Guillén, proyectaría a las personas con discapacidad visual en Nicaragua. En el comienzo del 2017, nuestra organización piensa implementar la formación de un nuevo equipo de futsal, que es un deporte que ya se está viendo a nivel centroamericano y tiene competencia a nivel internacional. En estos próximos meses, nuestra primera actividad es un taller para implementar el reglamento del futsal con nuestros afiliados, y a la vez vamos a construir o a formar el equipo propio de nuestra organización. Explicó que el Comité Paralímpico, que es el que está canalizando el presupuesto que el gobierno da a implementar el deporte en personas con discapacidad, ya les garantizó dicho proyecto. Por el momento sí tenemos algunos jugadores, sin embargo no hemos conformado oficialmente el equipo. Si Dios nos permite, en estos primeros meses ya vamos a estar poniendo en marcha esta actividad que viene a fortalecer el deporte a nivel nacional del sector de personas con discapacidad. También es interesante porque veamos que ya queremos implementar el deporte competitivo. Ya el deporte recreativo se está quedando un poquito rezagado, aunque no lo vamos a descartar totalmente, pero sí queremos implementar esto que ya te acabo de mencionar, que es el deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento en nuestros afiliados. La Asociación de Deportes de Personas Ciegas, que es otra organización ajena al Marisela Toledo, ya tiene su equipo de futsal y es con quien planean empezar a competir preliminarmente, concluyó Guillén. Informando en Noticias 12, Norman Loaiza Girón.